Estamos muy felices porque el día de hoy se anuncia este gran programa de Querétaro por la Paz. Es un programa que tiene su origen cuando Odino Facia viene aquí al estado de Querétaro a declarar Querétaro ciudad de paz. En ese entonces, como ahora, la UTEC tiene una participación muy importante. Recordar que en la gira que tiene Odino Facia en aquel entonces, hace más de 2 años, una de las sedes fue justamente la Universidad Tecnológica de Querétaro. Desde entonces no hemos perdido el contacto con esta tendencia, este gran programa que tienen los premios Nobel de la Paz a nivel mundial. Y la UTEC ha estado permanentemente vinculados a este movimiento, a tal grado de que Querétaro tomó la iniciativa de hacer una red de jóvenes por la paz. En Querétaro existe la red de Justicia y Paz, que tuvo su origen en este movimiento. Lo integran 10 universidades. La Universidad Tecnológica tiene una participación muy importante, ya que tenemos un comité ahí. Entonces, en este contexto, se avizora que en los próximos meses, en los próximos días, el municipio de Querétaro impulsará con mayor fortaleza este tema que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la paz. Y la Universidad Tecnológica de Querétaro, siendo una institución de educación superior que se preocupa por estos temas, deberá de tener un protagonismo muy importante con sus administrativos, con sus maestros y con sus alumnos. Hago una gran invitación a toda la comunidad de la Universidad Tecnológica a que se sume a este proyecto. Hago una invitación a todos los miembros del municipio de Querétaro, protagonistas, empresarios, educadores, maestros, a que nos unamos a este gran movimiento para que seamos orgullosamente una ciudad de paz.